Hoy es domingo de Semana Santa, y hoy en España se celebra el día de Pascua. No sé si también es el mismo día en Latinoamérica, pero en Estados Unidos es el 5 de marzo. Pues bien, hoy no voy a hablar de los huevos de Pascua, sino algo relacionado con el chocolate. Es tan ridículo que no lo inventó Willy Wonka, sino Willy Fuck. Son los juegos de mesas de chocolate. Son los juguetes más estúpidos que ha hecho la humanidad hasta ahora. En primer lugar, se pudren y se derriten, así que hay que usarlos en el momento. En segundo lugar, solo se pueden jugar una vez. Y en tercero, hace que los niños los confundan con los reales. Así, cuando jueguen al juego original, se tragarán las piezas y morirán asfixiados. Pues bien, vamos a describirlos uno a uno. Empezamos con el mítico Monopoly. Este juego promueve el escándalo público, ya que el dinero se puede comer, y eso es un delito, destruir dinero. Y cuidado cuando edifiques los hoteles, no vaya a ser que se derritan, y al final tengas que pagar una hipoteca en vano. El Scrabble. Si tu profe de lengua te dice que te comes los puntos y las comas, diles que están hechos de chocolate. El Trivial. A mezclar los quesitos con el chocolate. Puras porquerías. El Ajedrez. Comienza la gran batalla. El chocolate negro contra el chocolate blanco. ¿Quién vencerá? El Póker. Mucho peor que el Monopoly, ya que luego, para saldar tus deudas de juego, la mafia puede abrirte en canal para cogerte el chocolate. El Cluedo. Sherlock Holmes diría esto. Esto es una pelotudez, mi querido Watson. Ante todo porque a mí me gustan las galletas. Y soy alérgico al chocolate. El Pictionary. Haz dibujitos en un papel con chocolate y luego lámelo. El primer paso a la cocaína. El dominó de chocolate. No se pueden hacer con ellos efectos mariposa, ya que se deforman con el calor de las manos. Y por último, el parchís. Con sabor a fresa, sabor a lima, sabor a limón, sabor a arándanos, pero chocolate no. Y lo peor de todo, es que estos juegos son bastante similares a las versiones que tienen de los Happy Meals. Por eso, es mejor ir a comprarlos a McDonald's. Ahí te cuestan 7 euros menos que estos. Y lo más importante, es que te duran para siempre.